¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están mis amigos de Antena X en esta tarde de Noche de Pachanga? ¿Qué tal? ¿Cómo está mi amigo Eder? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Georgie? Estamos aquí en Noches de Pachanga con George. Eso. Mira, ya te pusieron atrás el logotipo y dice con onda, George. Sí, exactamente. ¿Cómo estás, Georgie? ¿Qué has hecho esta semana? Fíjate que estamos muy contentos porque es nuestro segundo programa. Y buenos comentarios, Eder. Buenos comentarios, la gente ha estado haciendo llegar a nuestra página. Pues algunas reseñas de lo que les gustó, sobre todo, ¿verdad? De los artistas que Oye, invitamos. Me felicitaron demasiado con lo de Juan Gabriel, la verdad. La verdad no tengo palabras para felicitar a la raza. Me mandaron muchas felicitaciones, me dijeron, "Oye, te agarraste el Eder ahí de encargo." Y le digo, "No, sí, para eso está el canijo." No, pero a lo mejor pudiera ser que lo volvamos a invitar, porque la verdad es que fue un éxito y a él le gustó venir. A él le gustó venir, le dice que le gustó levantarse de ultratumba. Agarra esto, ahí lo vas a agarrar, ¿sí? ¿Listo? Así es. Ok, ahí están. Fíjate, vamos a ver comentarios, Eder, de que nos mandaron la raza. Chécale, vamos a mandar saludos, Eder, chécale, sí, saludo, ¿sí lo ves? Un saludo para Lorena. Saludos. Bien, para Lorena. Está sintonizando. Amor, saludos para ti. Y ahí nos van a conectar varios. Me dijeron, oye, mándanos saludos. Desde España. ¿Sabías que...? Coño, ¿cómo llegaste a España, Georgie? ¿Sabías, Eder, que yo estuve allá en España? ¿Tú fuiste a España? ¿Al Parque España? ¿O dónde fuiste? No. A España, Madrid, España. A ver, cuéntame, platícame, ¿cómo te fue? ¿A qué fuiste? Pues más que nada fui a trabajar con un hermano músico que es, le echa ganas a la trova y a la grupera, de lo grupero y todo eso, ¿verdad? Y haciendo lo mío también, Eder, imitando artistas de la talla del señor Luis Miguel. ¿Y cómo te tratan nuestros amigos españoles, Georgie? Hombre, bonito, todos ellos. Un saludo muy especial para este Miguelillo. Miguelillo, un saludo para ti y para toda la familia, hombre. Saludo a Miguelillo. Oye, ¿qué conociste en España, Georgie? ¿Cómo? Oye, no, me pasaron varias anécdotas. España es muy bonito, está lleno de edificios. Extrañé los baches de acá de Monterrey. Los extrañé, allá no hay ni un bache, compadre. Nada. Vas manejando acá con ganas, los camiones no traen música como aquí, Que ya es que te subes a un camión y... Pero eso es parte del folclore, o sea, de nuestra cultura. ¿A poco no te gusta subirte un camión y que tenga la Adelita ahí arriba? Cálmate, la Adelita. O ya sabes que le ponen frases y todo ese rollo ahí. Oye, Y dice, directo para la campana. Ay, híjole, ni te subas porque te da miedo. Oye, sí ha sido la campana, compadre. Oye, yo nunca he ido a la campana. Pero ¿para qué vamos a la campana si estamos hablando de España, hombre? A ver, prosigue con lo... Bueno, total, anduve ahí en España, Eder, y la verdad, me gustaron mucho los españoles, hombre. No es cierto. Saludos para mi esposa, me está viendo. Te van a pegar, güey. No es cierto. Me gustaron mucho los edificios, bien bonitos. Todo el pavimento sin baches, camiones bien bonitos, arregladitos. A ni uno le fallaba nada. Te subías y el metro para donde quieras ir, Eder. El metro para allá, para acá. Ya ves que el metro de aquí, pues nomás está de volada. Hasta San Bernabé llegaste. Y el que va para Sendero ya Escobedo y ya te fregaste. No, ya no. Madrid tiene muchos ramales de metro y nos paseamos bastante. Oye, hacía mucho frío y me pasaron varias anécdotas. Vas a ir contando anécdotas conforme va. Claro. Va el programa, Georgie. Pero fíjate, una pregunta que me hicieron Dímelo. Por redes sociales es, oye, ¿qué es esa cajita que trae Jorge? ¿Qué hace con esa cajita? ¿Qué guarda en esa cajita? ¿Cuál cajita de...? La moradita, la que parece de Barney. La moradita, ¿cómo que de Barney? No, es el estuche de... ¿Cómo se llama? ¿De utilería? Yo le decía, es que de ahí salen los artistas. Ahí tiene encapsulado a Juan Gabriel, ¿verdad? Ahí traigo a Juan Gabriel, ahí traigo a Luis Miguel, ahí traigo a Vicente Fernández. ¿Traes Arjona de casualidad? Estaría con ganas de cantar Arjona, ¿verdad? ¿Te gustaría algo de Arjona? ¿Te gustaría ver Arjona? A mí me gustaría ver Arjona. Yo la verdad no me gustaría verlo porque lo voy a hacer yo. Pero mira, Georgie, vamos a platicarle a la gente qué es lo que hicimos durante la semana, porque por ahí me dijeron que fuiste a hacer una entrevista. Un actor, otro rollo, ¿verdad?
Un abrazo para él y para todo el elenco. Nos la pasamos bien genial, Eder. Faltaste, güey. Faltaste. No, es que yo no pude ir, hombre. No pudiste ir. No, qué lástima, Eder. Qué lástima que no fuiste. Nos la pasamos bien genial. Le hicimos una entrevista a Jorge Barba, un comediante compañero de escenario, ¿verdad? Yo he estado trabajando con él en el bar El Guacaguaca. Un día por ahí nos van a ver. Estamos en vivo al desnudo, ¿eh? Ah, su pinche madre. ¿Sí conoces el Guacaguaca? ¿Sí conoces el Guacaguaca o no? Te pregunto a ti. No, yo le pregunto a la gente que me escribe y que me diga si conoce el Guacaguaca. Chéquele que nos diga a ver quién si conoce el Guacaguaca. Yo invito a la gente también que nos diga a qué artista quieren ver. ¿A qué artista les gustaría que Jorge interpretara el día de hoy? Me estás comprometiendo, Der. Tenemos invitado. Invitado especial que no podemos. ¿A quién tenemos invitado? No te voy a decir ahorita. Es una sorpresa. Es sorpresa. Sí. Vamos a esperar entonces. Pero sí, lo que te puedo decir es de que vamos a cantarles una cancioncita a la raza, a todos los amigos que nos están viendo ahorita en Antena X, aquí en Noches de Pachanga. Vamos a cantarles algo de Arjona, que me lo agarras. Algo de ¿Me lo agarras? ¿Qué pasó? El micrófono de... Venga, venga, vamos venga. A cantar algo de Arjona y luego mandamos a corte, ¿eh? Eso, a ver. A ver, Georgie, sorpréndenos. A ver, aviéntame la de... O sea, algo viejito, algo de lo más viejito. ¿Imitado o cantado? A ver, de las dos, güey. A ver, ¿por qué no haces un dueto Arjona con Jorge Méndez? A ver si es cierto. Después su comienzo en... No, esa no. Dice... Después su comienzo en tu boca. Te estoy mirando, Dere. Despacio sin quitarte la ropa, ¿eh? Ándale. No se ven los pies. Ándale. Pues bueno. Mi cama no merece tu cuerpo. Virgen como la Amazona. Mucho para un lobo cazador. Oye, espérate. Vamos a hacer lo más interesante, Del, por favor. No me emocionas, güey. Espérame. A ver. A ver. Ah, me la estás cantando a mí, güey. A ver, por favor. Espérame, yo te voy a disfrazar, güey, para que me quito enamorarme, güey. Cántame, por favor. A ver, voltea, espérate, déjate disfrazo bien, güey. Estás bien mal, tú, hombre. A ver. Así. No sale bien esto. Ahí está. A ver. Aviéntame un fragmento, a ver. Date una vuelta. No, hombre, pues voy a... Despacio comienzo en tu boca. Despacio sin quitarte la ropa. O sea, sí, porque si no me da lástima. Mi cama. Dice. Virgen como la Amazona. Mucho para un lobo cazador. Me estoy enamorando de ti, Eder. Perdí al padre y el amor. Dice, también es mi primera vez. A ver, pero esa no es mi primera vez, güey. No seas mamón, güey. No seas mamón, no digas mentiras, güey. ¿Es tu primera vez? No, güey. Fíjate que te ves bien de vieja. Vamos, un corte y seguimos en Noches de Pachanga con George Comedy. We'll be right back.
agarro comida, dos nada más. Sí. Ok. Que le pongo también de todo, el pica y todo. Sí, que no salga. Que no salgo. ¿Le pongo limoncito, mi amor? Sí. Oh, qué rico. Serían dos pesos, mi amor. Muchas gracias, ¿para qué crees? Espero ya mañana, voy a tener unos días. Yo voy a mi mamá. Oh, qué bien, aquí los espero. También. Adiós, mi amor, descansen, adiós. Bueno, pues los espero aquí a partir de lunes, ya con salsa un poquito más llena, porque pues hoy se me terminó. Pero de antemano, la guardia los espera. De 6 de la tarde a 11 de la noche. Estamos ubicados en la calle Hortensias, 514, con el Valle de las Palmas, sobre San Leopoldo. Está ubicada la guarida y estamos en Apodaca. Como ubicación está el Modelorama, que está después del gimnasio municipal, está en la placita del Modelorama. A la primera cuadra usted va de vuelta a mano derecha y luego a mano izquierda, aquí tiene la guarida. Gracias. Seguimos aquí en Noches de Pachanga con George por Antena 10. Oye, George, ahorita nos íbamos perdiendo y tu guitarra me recuerda que estamos hablando de España, güey. Estamos hablando de España. Ya sé, estábamos hablando de España. Un saludo para Jorge, un saludo para Julio. ¿Saludos para quién? Para Jorge, para Julio. Ese soy yo y ese es mi hermano. No, vete la vayas. Pues yo qué. No más falta que diga mi mamá, mi tía y mi hermana. Y para Jessica. Y nomás no va a sacar a mi abuelito porque ya falleció, ¿eh? No, yo creo que no soy así. A ver, oye, chéquale. Fíjate, Georgie, que dicen que allá por España hay un artista que quieren mucho mexicano, el señor Juan Gabriel. ¿Cómo Juan percibías Gabriel a la gente de allá? Fíjate que yo estuve imitando a Juan Gabriel allá y lo quieren demasiado. Y a Rocío Dúrcal también, a Marieta. ¿También le imitabas, güey? A Marieta no. Rocío Dúrcal, mis respetos. Pero fíjate que a Juan Gabriel lo quieren bastante ya, en serio que sí. Ahorita lo vamos a imitar, ¿eh? ¿Lo vamos a imitar otra vez? Sí, si quieres. Está bien. Imitamos. A ver, empiezate a transformar acá. ¿Quieres que me empiece a transformar? Primero, yo quiero que toques algo un poco más alivianado aquí con esto, hombre. A ver. Así como... España, dices tú. Algo español. ¿Eso es español? ¡Olé, olé, olé! ¿Qué le dijo un toro al otro toro? Ah, cabrón, ¿qué le dijo? Nada, porque no se hablan, hombre. Gracias, mamón, güey. Ah, no, te voy a contar un chiste de toros, ¿eh? A ver. Esto no es una vaquita que estaba en un corral. Bien chula la vaquita. Estaba... En eso estaba un toro queriendo entrar al corral, compadre. Y déjame hago música también. A ver. Así, tú pónmelo aquí. A ver, ya, ahorita te lo pongo. Estaba la musiquita así. Pues estaba chido el corral. Sí, estaba bonito el corral. Alto, grandote y con púas. ¡Ay! Ah, su pinche madre. La vaca andaba en celos. Andaba en celo. En celo. ¿Sabe qué es un celo, tú, compadre? No, yo no sé, güey. No. Es la cuarentena. No quiero saber, güey. Tampoco. No, ni yo tampoco, pero mira, total, el torito quería entrar a fuerzas, sea como sea. Bueno, güey, entró, no entró, ¿qué pedo? Entró. Se brincó como pudo. ¿Y las púas, güey? Le valió. ¡Paz! Cayó el toro adentro del corral. ¿Y luego? Y le preguntó... Ay, vaquita, ¿cómo te llamas? Y luego me dijo, me llamo Clarabella. Está bonito el nombre, güey. No, ¿sabes? Pero le dijo, llámame Clara porque lo bella se me quitó cuando entraste. Sí, para mejor, ¿verdad? Le dice, ¿y tú, torito, cómo te llamas? Y le dijo, Toro Olas. Pero llámame nada más Toro porque las bolas se me quedaron ahí con las púas que tenía la cerca.
Dame un remate, güey. No seas mamón, güey. ¡Olé! Saludos para mis amigos de España. Oye, te decía, me pasaron varias anécdotas en España con el dinero, con el euro. Oye, pues llegué a la tienda con el chino, porque allá son chinos. Oye, también. ¿Ya cómo pides unas tostadas preparadas o un durito con tostadas salsa, preparadas. Allá no hay nada de eso. Allá hay puro bolillo y puro espagueti y puro pa' picar jamón y todo ese rollo. Y la chela, la tremenda cerveza de allá. ¡Ah, qué rica sabe por allá! La de aquí no sabe igual, ¿eh? ¿No sabe igual? No, sabe más rica ya. Y el vino tinto para comer a todas, o sea, a todas las comidas tienes que comer vino tinto. Si no, Oye, pues qué chingón, güey. Sí, está chido. Está chido. Imagínate decirle a la vieja: ¡vieja, tráeme unos huevos fritos con una copa de vino tinto! ¿Eh? Imagínate, otro rollo. Oye, pues... Total, me la pasé bien, te digo. Fui a la tienda de los chinos a comprar una coca. Allá vale 2 euros... y 25 centis, o quién sabe cómo le dicen allá, y me hizo pendejo el chino, güey. ¿Por qué, güey? Porque le di 5 euros y no me regresó Ferry el vato. Todo por no saber contar dinero, ¿verdad? Qué mamón. Pues, mala onda el chino ese. Saludos. Oye, para él, como quiera, si nos está viendo. Oye, a ver, y sigamos. ¿A qué hora llega Juan Gabriel? Fíjate, Juan Gabriel va a llegar en un instante. Si tú me agarras el micrófono. A ver. Si quieres que venga, ¿de veras? No, pues la gente lo pide. Pregúntele ahí, ¿sí? ¿Están pidiéndolo? A la raza que nos está viendo, ¿quieren que venga Juan Gabriel? Escríbanos. Se hace que son puras mentiras tú, Ceder. A ver, deja ver si... A ver. Si están conectados, a ver si es cierto. Ah, Julio. Sigue mi hermano ahí, fíjate, Jorge. Oye, hasta también yo. Estás tú, güey. A ver, Jorge... Jorge, pues déjame, Ariazul. Déjame conecto yo también. Que cuentes un chiste de ahorita él. Te les voy a contar un chiste. Ah, no, te lo están pidiendo ahorita, ya. Ahorita es lo que pide la raza. Ahorita les voy a contar un chiste, vas a ver. Ok. Bien, mamón. Bueno, a ver, échatelo, venga. No, ahorita, calmado. Ok. Voy a traer un artista primero. Juanga. Venga, Juanga. A ver. Vamos a corte y regresamos con Juan Gabriel. Eso. Pero de antemano, la guayera los espera. De hoy. Oye,
Juan, y traes como que tierrita aquí donde te desenterraste ahorita, güey. Y seguimos aquí en Noches de Pachanga. Ay, Dios santo. Porque ustedes lo pidieron. Es que sí traes un poquito de tierrita por aquí, mira. Por aquí. Oye, tu risa da miedo, güey. La verdad, sí. ¿En sí serio? Dices, oye, ¿y esos lentes para qué los usas? Es que son de ultratumba. Es por la tumba que no veía ni más. Oye, pues es que como te estuvieron pidiendo. ¿Me estuvieron pidiendo? La verdad, pues por eso te invitamos, güey. Mira, aquí dice Jorge Aureazul. Que llegue Juan Gabriel. Oye, que si le mandas un beso a Jorge Aureazul. ¿Un beso? A ver. A ver. Póntelo donde quieras, papi. Saludos para ti. ¿Me estás oyendo, Jorge? Fíjate que... Dice, venía, muchos cortes, carnal, dice. Yo venía no con una corte, cara ya bien tremenda. ¿Sí? Sí. ¡Ah, su pinche madre! Oye, ¿cómo? ¿Ya te pusiste así? ¿Ya vas para allá, güey? Es que tuve que poner el maquillaje, mira nomás que bien se ve, ¿verdad que sí? Ay, se te ve. Te ves bonito hoy, Juan Gui, te ves bonito. ¡Y ese hombre que te quiere, Eder! Y que se enamoró de ti. Al aire no, Juan. Al aire no, güey. Oye, qué bonito saco tienes, gracias, güey. Gracias. Me lo pisó un toro ahorita, el toro Bolas. Oye, el que se quedó atorado allá cuando vas por España. Sí, ese mero. Oye, güey. A ver, ¿quién ¿y más? ¿Qué onda? ¿Le vas a cantar ahí? Pues Jorge anda muy activo. Jorge anda muy quiere activo. Una canción. Quiere ver, una canción para él. ¿Qué le podrías decir? Oye, ¿dónde lo conociste, güey? Para empezar, ese vato. A ese Jorge no me acuerdo, la verdad. No. La verdad, no me acuerdo de él. Mira, te paso su Facebook para que lo... Sí, para sí, que lo... Para reconocerlo. Lo stalkees y sí recuerdes, güey. Recuerdo. Sí, sí. Él no era el que te cargaba las maletas, güey, ¿no? A ver. Jorge. No, la verdad, no. Saludo para Ross Alfaro. Ross Alfaro, saludos para ti, mami, ¿eh? Estoy en George Comedy. Noches de Pachanga con George, güey. Acuérdate, mira, ahí está atrás. Está aquí atrás tienes el nombre. Oye, y retomando lo de la semana pasada, que nos platicabas de Juanito. Don Juanito era un señor, viejecito. Estaba muy viejito, ¿verdad, güey? Sí, la verdad, sí. Él me enseñó a tocar la trompeta, no manches. El saxofón, la guitarra, ¿qué más? El teclado, el órgano. El órgano. Oye, espera. Sí, el órgano. ¿Cómo estuvo eso? Viviéndonos en una casa de... Fue difícil. Fue difícil. Viviéndonos en una casa de palos. Bueno, no, de madera. Es que todos los días había unos palos ahí parados. Yo me acuerdo muy bien. Quiero cantarles una canción para todos ustedes, ¿sí puedo? Sí, sí, claro que sí. Ya que... más tierra. ¿Adi? Pues es como que te estás... No es tierra de leche, con mi leche ahorita, chingüetas. Es así, Juan Gui. A ver, cántanos algo, por favor, Juan Gui. Permíteme... Voy a agarrar la guitarra. Te permito lo que quieras. La guitarra me enseñó a tocarla Don Juanito. A ver. Un señor bien viejito. Ah, Don Juanito. Gracias a él hago lo que hago. ¿Qué nos vas a tocar? Dice, ¿para qué me haces, por qué me haces llorar? ¿Yo? Yo no te echo nada, güey. No, tú no, menso. La canción. Ah, la canción. Así se llama. Directamente para los chavos de aquí del estudio. Ahorita les voy a hacer unos atocamientos. Ah, no, güey. No. No, no, es que se me perdió una. No, es cierto. Se me perdieron las llaves, ok. Esta canción, menso. No sé, no me acuerdo quién me la enseñó. Yo no te he enseñado nada, güey. Me asusté, después ya se me olvidó, pero sí se lo voy a cantar ahorita, dice. ¿Para qué me haces sufrir que no ves cómo te quiero? A mí, güey. Necesito inspirarme. Tú veme todo lo que quieras, güey. ¿Para qué me haces llorar que no ves que más no puedo? Si yo nunca había llorado. Y menos de dolor. Y yo nunca había chupado. A tiempo, sí ha chupado, güey. No, sí ha chupado, no seas mentiroso, güey. ¡Ya! Pues es que ponte serio, güey. Desde que estás muerto, ya eres muy desmadroso, güey. Ya no me caes igual. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí?
si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir y hoy me voy a emborrachar al no saber de mí. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. La, 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 la. Qué bonito se escucha eso, Jordi. La, 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 la. Ah, no, digo Juan y... Fuerte el aplauso para George Comedy. Muchas interpretando gracias, al señor gracias. Juan Gabriel. Eso. ¡Wow! Saludos para Oye, todos. Oye, dice, ellos. Como que se cree chicharrín, mira, porque puso ¡Wow! Ah, sí, tiene el efecto chicharrín. No, se va a enojar, ¿verdad? Después cuando Ok, saludos para ellos. Besos para todos y muchas gracias por invitarme otra vez a través de George Comedy. La verdad, me otra palmadita, güey. Se siente bien, güey. Fíjate que se siente bien. Ah, te gustan los golpes, condenadote, ¿verdad? Sí. Oye, Juan Gui, muchas gracias por haber venido. Sí, gracias. Gracias por tocarnos. Gracias. La guitarra, ¿verdad? No se ve, ¿verdad? Así se ve, sí. ¿Verdad? Ya, güey, ya te prendes. Ya, quítate la peluca porque me estás Ay, ya te ves más hombre. Automáticamente hombre. Te ves más hombre. ¿Así? Sí. Así. Oye, que hay una entrevista. Ay, hablé como el Sammy, me dijeron, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. Ok. Entonces, Georgie, oye, sí, platícanos un poquito porque me habías comentado que traías un invitado. Invitado sorpresa. Tengo un invitado sorpresa y lo vamos a traer ahorita después del corte aquí en Noches de Pachanga. ¡Venga! ¡Eso!
¿Qué tal, amigos? Regresamos a Noche de Pachangas con un buen invitado, Eder. Oye, fíjate que es un personaje, es un cuate que es bien alivianado y que dice que le gusta el programa, que lo está disfrutando bien chingón. Dice, no mames, güey, su programa está con madre. Eso. Este... ¿Y sabes quién es, Eder? No sé quién es, güey. Conexión Infinita, Rubén Darío, licenciado en Desarrollo Humano, contador público, orador, actor, dramatólogo, proctólogo, director. Proctólogo, güey. Oye, güey, fíjate que... Te ocupas, güey. Pero productor de teatro, director, director de escuela. Wey. No, productor de teatro, ¿eh? Es otro rollo. El señor Rubén Darío, bien entretenido. Ah, chingada, cabrón. Oiga, ¿qué pasó, mi Rubén? Perdón. El señor proctólogo, por favor. Oye, no, hola, ¿qué onda, mi Eder? ¿Cómo estás, mi George? Mi tremendo. Divertidísimo aquí en el programa de Noches de Pachanga, Noches, ¿verdad? De Pachanga, excelente, sí, es que las pachangas no se organizan. Con ¿no? George. Con George Comedy, no, muy bien. No, pues muchas gracias, George. Pues como ven, me la estoy pasando a todo dar aquí con ustedes. Se ve bien, te estás dormidote, Rubén. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que me desvelé ayer, por eso. Oye, pues en toda la sinopsis que director, actor, proctólogo y no sé qué más. No, bueno. Oye, pero ya le pusiste mucha atención a lo de proctólogo. Sí, lo de proctólogo. No, déjamelo, leo bien. Mira, pero, como dice la... Ok, dile, a ver, léela bien. Que es un productor, es un dramaturgo. ¿Qué es eso, Rubén? Dramaturgo, sí, es simplemente Justo alguien... Es ignorancia. Sí, que escribe obras de teatro, escribe textos, escritor, etcétera. Escritor, güey, sí. Déjate cosas, escritor. Pero, ¿verdad? Como veo, como dice Eder, que hay mucha insistencia en eso del proctólogo, como dice la Bamba, por ti seré, por déjame ti saco seré. Déjame saco los guantes, compadre. Sí, aquí, no venía preparado. Sin guantes. Pero aquí traigo un guante, hombre. Sin total. Guantes, hombre, venga. Total, con tantito gel antibacterial, hombre. Ay, Rubén. Oye, pues muchas gracias, mi George, por invitarme aquí a su programa en Antena X. Eso. Noches de Pachanga, muchas gracias. A mí, mi Rubén. A ver, dime. Dígame, ¿a qué se está moviendo ahorita usted pachangueando? Dígame. Bueno, mira, sé que anda, tiene muchas, muchas cosas que hacer. Anda en el teatro, anda dirigiendo, anda en el desarrollo humano y anda en todos lados. A ver, dígame, andamos ¿qué en todos ahorita? Lados, menos en misa, hombre, afortunadamente. y por eso estas ojeras no son gratis, ¿verdad? Eso. Andamos, bueno, Oye, pero fíjate que ya con los lentes te ves acá. Vamos con él, porque es medio mañoso, ¿eh? No, ¿cómo no. crees? No. Hace rato lo vi, así medio distinto. Sí, distinto. ¿Cómo has cambiado? He cambiado. Oye, ¿desde cuándo te conocí a ti? Cuando yo tenía... Pues yo te cargaba, Eder, ¿no te acuerdas? Ah, ya no me vas a cargar, güey. ahorita platicamos de eso. Okay. Sí, para no. No, bueno, pues ahí andamos, George. Bueno, estamos en Apodaca, ya en la presidencia Apodaca, en el museo, dando clases de teatro. Saludo para todos ellos. Saludo para toda la raza toda de teatro raza de Apodaca. Apodaca. Muchas gracias al licenciado Oscar Cantú García, alcalde de Apodaca, que nos ha apoyado mucho. Excelente. A mi director, Paul Jiménez Garza, director ahí de la Casa de la Cultura. Ahí estamos trabajando, estamos también en una secundaria. Antes me preguntaban compañeros de teatro, oye, ¿qué andas haciendo? Le dije, ahí estoy dando funciones de 7 a 1 de la tarde en la secundaria técnica 48 de prefecto. No, o sea que sí. Prefecto también. También andamos ahí. Estamos a punto de reestrenar junto con Telón Abierto de Jorge Jasso, Jonathan Eduardo, Alicia Navarro que nos apoyan, Hansel y Gretel en Foro Arcadia ahora en agosto para que estén pendientes ahí en las redes sociales. Que ayer estuvimos en el Teatro Versalles. Ah, muy bien. Y hablaron mucho del Teatro Arcadia, del Foro Arcadia, sí. Que está ganando un alto nivel ya en el nivel teatrito. Sí, gracias a Dios, Foro Arcadia les está yendo muy bien ahí, al mando de Luis, Fabián, Ricardo Travieso, está yendo muy bien Foro Arcadia, hay muchas producciones, invitamos a la gente a que vayan al teatro, que busquen la comedia también, que busquen este tipo de programas como La Pachanga, Noches de Pachanga. Más que nada porque Noches de Pachanga nos gustó el eslogan. Porque es lo que hacemos para divertirnos todos, ¿verdad? Así es, para divertirnos. Una manera de ellas es ir al teatro. Así lo que estás haciendo tú, Rubén, es otro rollo, sí. La verdad. Yo ya te he visto actuar y eres un excelente actor. No, muchas gracias. Tanto familiar, tanto infantil, tanto de todo, ¿verdad? De todo, del drama y todo, ¿verdad? A ver, ahorita puedes, por ejemplo, regañar a Jorge. Regañar a Jorge, como si fuera que... Como si fuera, no sé, así muy muy malo. Como si fuera mi pareja y que me engaña contigo. Sí, ver, me gusta. Pero, sí. Me gusta, a ver. No, pero mi pareja sí. Ah, sí. Sí, para que la comunidad no diga que lo estamos haciendo menos. Ah, bueno, dale. Ok. Yo llego... tú eres el pasivo. Realmente sí lo eres, güey. Sí lo eres, ¿no? Bueno, ándale, está bien. Te voy a dar chance nada más porque
Ahorita sí. Ando en mis días. Pero lo voy a hacer con esa energía contenida. No sé si ustedes han visto esa raza que todo mundo ya se dio cuenta que batea para el otro lado, nomás él no. O sea, él se mantiene y dice, yo soy bien machín, ¿verdad? Sí. Y todo mundo dice, míralo, pobrecito, este, a ver, venga, va para el otro lado. Venga, Rubén. Entonces yo llego. Ahí me ves, lo estoy agarrando. Lo veo de la mano. Jorge. ¿Qué significa esto, Jorge? Ay, no sé, es que él me agarró de repente, Rubén. Te agarró de repente. No, yo no lo conozco, ahí nos vemos. A ver, no, no. A ver, espérate. Jorge, guarda silencio, por favor. Mira, yo esto sabes que soy de closet, nadie se ha dado cuenta de lo nuestro porque soy de closet, pero no voy a soportar que estés manoseando a ¿cómo te llamas? Yo me llamo Eder. A ver, espérame, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Eder, pero yo no tengo nada que ver. Ok, a ver, no, manoseame como le estabas haciendo a él. ¿Así? ¡Ya, déjalo! A ver, ¿verdad que siente bien feo? Vámonos, Eder, mejor. No se crea. Oye, no, qué bien le haces, tú, Rubén. Esa actuación, para toda la raza. Para mi querida esposa, no sí, te vas a creer, mi amor. Es una actuación. Tú sabes que conozco a Jorge, Lorena, desde hace muchos años, pero es actuación. Desde cuando yo era niño y él viviendo en una casa de palos. Ah, no, sí, no, 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 no. Sí, es otra vez. Por eso soy Rubén Andrade y Jorge Trevi. Y Mari Boquitas. Porque siempre me toca lo más empinado. Sí, sobre todo la boquita. No, no te preocupes, Eder. Oye, no, pues sí, andamos haciendo varias cosas y sobre todo, Jorge, me da mucho gusto estar en este programa porque, bueno, órdenes, ahorita que lo comentábamos, pues años de conocernos, Jorge, cuando apenas iniciaban, el talento del compañero George Comedy es inigualable, ojalá que lo apoyen mucho aquí en Noches de Pachanga, díganle a toda la gente, los jueves a las 8 de la noche, eso, Antena X, aquí en Antena X, todos los jueves. Es cierto, mira, pues tuve un buen maestro, Rubén. Sí, hombre. Y recuerdo. Sí, me acuerdo que gran maestrazo. Oye, no, tuve un maestrazo de actuación, de sketch, de imitaciones, y ese es el señor Rubén Darío. Sí, él me enseñó a hacer muchas imitaciones, la verdad. Ah, tú me enseñaste. Oye, ¿te acuerdas? Tú me enseñaste a manejar, güey, ¿te acuerdas? Sí. Tú también eres mi maestro. Pero ¿te enseñó estándar o automático? Estándar, güey. Oh, estándar con carro automático. Está bien, ¿no? Bueno. ¿Quién? Yo le enseñé a él, tú me enseñaste a mí, sí, y nos enseñamos. Y todos nos enseñamos juntos. Somos como una aruga. Salgamos del closet, vamos todas. No, es bueno, cierto. Vamos a. Me invitaste porque me dijiste que era un programa cultural, ¿no? Sí, cultural y divertido y pachanguero. Oye, Rubén. Okay, dime. ¿Tú también haces imitaciones? ¿Puedes hacer alguna interpretación? Sí, gracias a Dios, pues sí, me gusta mucho la imitación. Me gusta. ¿Cómo que nos puedes enseñar ahorita? A ver. A ver, bueno, les puedo enseñar muchas cosas, pero. No, Rubén. Perdón. Tenemos una maleta de utilería. No sé si la quieres usar. No, mira, vamos a improvisar algo. Ah, ya tienen allá preparada la canción. Vamos a improvisar algo, a ver si sale esa canción que pues tuvo mucho éxito gracias a la película Coco. Para jugar un poquito, fíjate que ahorita quiero hacer un a ver si me salen, no venía muy preparado, algunas voces. Venía preparado, sácalas. Sí, pero como en antaño, ¿no? Acuérdate, antes no había muchas caracterizaciones y se revestía ahí un poquito la voz. Aunque sea la primera parte de la canción, recuérdame. Aunque sea la primera parte. Sí, la primera parte para recordar ¿A qué te parece si arrancamos con Vicente Fernández, luego Luis Miguel, Pedro Infante y termino con Rafael? A ver si nos ayudan en cabina. A ver, haré en cabina este. Hoy nomás, ahí está. Hoy nomás ese cumbión. Acuérdense. ¿Alguien? ¿Quién es la abuelita, tú? No, yo soy Coco. Ok, acuérdense primero. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor. Luis Miguel. Te llevo mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Pedro Infante. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Rafael. Ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. Hasta ahí ese pedacito para todos ustedes. Gracias, Pachanga. Gracias allá en cabina. Gracias.
Recuérdame. Se nos van a tomar foto en el estudio. Aquí, sí, en estudio. A ver, Coco, muy bien. Aquí con la abuelita Coco. Esta está bien repuestita, esta abuelita. Se me hace que... Oye, pero, a ver, haz el movimiento de la boca. De la boca he perdido. Oye, sí te parece. Sí, te parece. Coco, nomás te faltó que dijeras, papá, papá. ¿Sí? Oye, fíjate, me gusta mucho esto de la imitación, porque cuando eres una persona medio amargoso que siempre está solo, pues te pones a platicar ahí con los personajes, ¿no? Eso sí es cierto. Imagínate, Vicente. Oye, queridos amigos, oye, ¿cómo estás, Miki? Sí. Bien, maestro, ¿cómo estás? Sí, sí. ¿Ya fuiste al baño? Claro que sí, claro. Maestro. Bien hecho, claro, sí, sí, sí. Pues nunca estás solo. Nunca estás solo, siempre estás acompañado. Antes, fíjate que te ibas en el carro hablando solo. Hablando no sé solo, qué dirías, sí. Tú solo ahí... en el carro y el de al lado te decía, este vato está loco, está loco, sí. A mí pinche loco, que está fumando, ¿verdad? Y nada. Nada, no, pero ahora ahora es por los... Ah, oye, Jorge, por cierto, te traigo un mensaje de Alicia Navarro. Ah, la verdad. Pues es que te anduvo promoviendo mucho el programa, sí, que si vas a querer factura... Un abrazo. O qué, con las gracias o un saludo de perdido. Un abrazote y Y sigue así. Y sigue así promoviendo. Alicia, no, muchas gracias. Antena X. Alicia Navarro. Muchas gracias por promocionarnos ahí en Facebook, en las redes sociales. Aquí está, sí. Sí, que qué onda, que no pasa nada, que te va a cobrar la mitad, ¿verdad? Pero, un beso, venga. Sí. Ok, perfecto. Okay. Vámonos, Oye, Georgie, pues, a ver, algo que quieras preguntar, Georgie, algo que quieras que hagamos, bueno, menos eso porque hay mucha gente viéndonos, ¿verdad? Pero me estoy empezando a incomodar con ustedes aquí. No, Eder, al contrario, usted siempre es bienvenido. No me quiero incluir. O sea, no. Mira, te voy a decir una cosa, como estabas muy pequeño cuando empezabas a juntarte con nosotros, te tenemos que confesar algo. Sí, no era una paleta lo que te dábamos. Perdónanos, Eder, no era paleta, pero... Tú creías que era Tupsi, pero sí, no era. Sí. No es cierto. La pintábamos de rojo para que creyeras. Sí, ya lo pudiste pensar. Sí, pero estamos bien. Mira, creciste bien, sano, normal. Como quiera, yo doy esta asesoría de desarrollo humano si ocupan. Rubén, coméntanos, por favor, la próxima obra que viene en camino contigo. Ah, bueno, mira. Ya nos vamos. La próxima obra que viene, que estamos apoyando a telón abierto, es Hansel y Gretel, ahí en Foro Arcadia. Para que estén pendientes en la página de telón abierto y de Conexión Infinita. ¿Qué día exactamente va a ser? Va a ser en agosto, eso sí es definitivo. Y es una obra que ya presentamos en marzo, una temporada marzo, abril, mayo, nos fue muy bien. Y la vamos a retomar a petición del público. Tu teléfono, Rubén, ¿por dónde te pueden encontrar? ¿Por lo del desarrollo humano? Me pueden encontrar por Madero. Traigo cabello largo. Ah, no, eso, perdón. No, por no, Madero no, ese, perdón. Esa es la otra chamba. Esa es la otra chamba. Venga. No, pues que nos busquen ahí en con Rubén, Conexión Infinita, Rubén Darío. Tengo mi página también, que es Conexión Infinita, Capacitación y Entretenimiento. Ahí nos pueden encontrar también para toda la raza de Apodaca y de los municipios circunvecinos, pero principalmente la raza Apodaca. Ahí estamos en el museo los martes y los miércoles de 3 a 6 para quien quiera aprender un poquito ahí los trucos del teatro. Ahí estamos la maestra Alicia Navarro y yo. Actualmente hay un acoplado ahí que se llama Jonathan Eduardo, como no tiene que hacer, pues está acercándose. No, gracias a ellos, gracias Ede por la invitación, gracias a ti, Jorge. Un placer. Gracias a Walter, que no sabía que me iban a invitar, si no me hubiera cerrado la puerta, pero qué bueno que no se dio cuenta. No, se trajo varios artistas aquí, el tremendo. Sí, dice, no, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Los vamos a dejar ahorita que nos vayamos con una divertida entrevista que hizo George, ¿verdad? El día de ayer. Eso. Nosotros somos Noches de Pachanga con George por Antena 10. Eso. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Abrazos. Venga. Noches de Pachanga, gracias. Eso.